Alrededor de las 8:39 de la mañana se escucharon 9 detonaciones de arma de fuego en el centro de Tulum, muy cerca de la presidencia municipal, con un saldo de una persona herida dentro de su vehículo con 4 balazos en ambas piernas. Gracias a un operativo en coordinación con las autoridades municipales de Tulum, se logró la detención de los 2 sicarios involucrados en el ataque, quienes intentaban huir en una motocicleta negra rumbo a Playa del Carmen, donde se les aseguró un arma de fuego y la motocicleta.